Hello, hello. Buenas noches, Buenas noches. ¿Qué tal? Jackie. ¿Listo? Ready para la clase. Excelente. Betsy, por ahí veo a Betsy también. Y a Wilson. Hello, good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Ok, ahí viene Lilibet también. Irma. Hello, Lilibet. Hello, Irma. Venga. Ok, bueno, bienvenidos. Ya Buenas noches. Buenas noches. Ya esta es nuestra session 8, así que vamos avanzando. Estamos a mitad del camino del módulo y bueno, les felicito a quienes pues siguen aquí constante, ¿verdad? Yo sé que cada quien tiene sus compromisos y a algunos pues se les está dificultando estar aquí, pero tengo entendido que, bueno, según me comentaron, este es de los grupos más constantes, es decir, que la mayoría se conecta y todo, así que empecemos por ahí, ¿verdad? Felicidades por su esfuerzo hasta hoy y espero pues que logremos terminar igual o mejor, ¿verdad? Así que bienvenidos todos. Sadie, hello. Fátima, vemos también por ahí. Eh, ok, ok, ahora vamos a, bueno, voy a hacer igual como un refresh, un pequeño repaso de lo último que les mostraba ayer, que era las WH questions, ¿se acuerdan que terminamos con eso? Les expliqué. Entonces vamos a ver eso así rapidito ahora para que recordemos y luego vamos a hacer la práctica de todas esas preguntas. Eh, Vamos a enfocarnos bastante en la práctica de esas preguntas de manera hablada, de manera escrita. Y mañana estaríamos terminando la section 3 con los adjectives, ¿ok? Y también esta semana tenemos programado el midterm, o sea, como ya llevamos la mitad del módulo, ¿verdad? Entonces, ahí en la plataforma ustedes van a ver al final de la section 3 está el midterm, ¿ok? Así que, pues, por ahora, eso es lo que tenemos. Okay, let me share my screen. Oops, wait. We are here. Okay, this is from yesterday's class, okay? Eso estuvimos viendo ayer al final. The WH questions with be, okay? Y ahí tenemos un ejemplo de cada uno. Tenemos también qué significa o de qué estamos hablando, de qué estamos preguntando cuando decimos, por ejemplo, what, o cuando usamos where, estamos hablando de place, lugar, o cuando usamos how, que puede ser manner, o también puede ser como qué tanto, ¿ok? Por ejemplo, con la edad, qué tan, cuando decimos, por ejemplo, how old are you? Estoy literalmente preguntando qué tan viejo eres o vieja eres, ¿ok? Obviamente, pues no se traduce así, sino que qué edad tienes. Em, Y el who, que es para hablar de people or a person. Luego vemos la estructura, ¿verdad? We always start with the WH word. Okay. We continue with the verb be and we finish with the complement. Okay. Bueno, vamos a pasar a la práctica y ahí vamos a ir viendo, aclarando dudas si las hay, ¿ok? Vamos a empezar con esta práctica, ¿ok? And you can see pictures of well-known people from different countries, okay? And we're going to ask and answer questions with V about these people, okay? Entonces, vamos a ir, yo les voy a ir preguntando así a ustedes de manera individual, les voy a ir haciendo preguntas sobre cada una de estas personas. Okay? So, let's see. We're going to start with... Vamos a empezar aquí en medio. Okay, so let's see. We're going... Okay, let's start with Gerson. Gerson, are you ready? Perdón, acabo de salir de una clase de la universidad y no escuché. Ah, ok. Solo le voy a hacer una pregunta sobre estas personas que ve, una de estas personas que ven la foto y usted me la contesta, ¿ok? Si no me la puede contestar, no hay problema, le vamos a ayudar. ¿Ok? Sí, porque recién entro. Ok. Let's see. Okay, this is my question for you. I'm going to focus on this picture. Okay, vamos a ver esta foto. Who is she? O también podemos decir who's that, como está en el ejemplo. Who's that? No sé. You don't know? No. ¿Cómo okay. voy a entrar? Who knows? ¿Quién sabe quién es esta persona? She is a husband. She is Adriana Zbun. She is Adriana Zbun. She is a famous, famous Salvadoran, right? She does a lot of social networks like TikTok, Instagram, por si no la conocían, es famosa en las redes sociales, okay? And her name is Adriana Zbun. Okay. So the question, remember the question was, yo dije primero, who is she? O también se puede usar, si regresamos aquí a las preguntas, who's that? Who's that? Who is that? Or who's that? Okay, who's that? O también puedo ser más específica, como dije al principio, who is she? Who is she? Okay, entonces contestamos, she is, y ya decimos el nombre, she is Adriana Zbun, okay, she is. ¿Estamos claros cómo preguntamos y contestamos? ¿De quién es? Sí, ahora sí. Okay, good. Let's see somebody else. Vamos a ver a quién le preguntamos ahora. Irma. Okay, Irma. Let's continue with you, Irma. Who's that? Look at the picture that I am pointing. She is Jennifer Lopez. Creo. No. Really? Que no conozco. Shakira. Shakira, ¿verdad? Oh, creo que no conozca a Shakira. No le creo. Soy muy fan de las... Ok. Entonces, Shakira, she is Shakira. Excellent, ajá. Who's that? She is Shakira. Very good. Let's see. Ok, Katia. Let's talk about her. Who's that? Se contesta con she is. Ajá. ¿Verdad? She is Yanira Berrios. Ajá. Okay. Another famous Salvadorian, right? Otra señora famosa del Salvador, okay? She is, and her name. Her name is Yanira Berrios. Creo que todos la conocen, ¿verdad? ¿O no? No, no me digan que no ven TikTok. Okay. Let's see. Let's continue. Vamos a ver. Isabel. Okay, Isabel. Who's that, Isabel? Vea la foto que estoy. Who's that? Sería he is Eugenio Derbez. Yay, yes. Ajá, he is Eugenio Derbez. O his, right? Contractado, his Eugenio Derbez. Okay, let's see who is next. Lisbeth. Lisbeth. Okay. Sí. Who is he? El de en medio. He is The Rock. He's The Rock. His name is Dwayne Johnson, I think. Yes, Dwayne Johnson. But yeah, everybody knows him as The Rock. Okay, good. Let's see now Lilibet. Who's that? Look at the picture that I'm pointing. He is Selena Gomez. Okay. No escuché si dijo he or she. She is. Okay, she is Selena Gomez. Ajá. Good. Let me ask the last question about this. Paula. Paula, who's that? No, no sé cómo se llama, Lish. Okay. Yo no sé que se tiene que decir his, pero el nombre no sé. You don't know the name, okay. A ver, ¿quién sabe? Leonardo DiCaprio. His Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Okay, good. Now I'm going to be asking other questions, okay. Ahora que ya todos, bueno, más o menos sabemos quiénes son, we're going to ask other questions, okay. So let me see. Well, I don't know if creo que no, a Betsy no le preguntamos. Okay, Betsy. Betsy, where is Shakira from? She is Colombia. Okay, she's from Colombia. She's from Colombia. Okay, she's from Colombia. Good. Let's see. Fátima, are you available? No sé si Fátima está solo de oyente. Pónganme ahí si están solo. Bueno, creo que Douglas hasta ahorita tengo entendido. No sé si alguien más está solo de oyente. Por favor, me pone ahí para estar segura. Ok. Stephanie. Stephanie. How old is Adriana? Un aproximado, no tenemos que saber exactamente la edad, ¿ok? How old is Adriana? Stephanie, are you there? ¿Solo le digo la edad o le tengo que decir como algo más? Okay, let's go back to the examples. Vamos a revisar los ejemplos para que se acuerden. Okay, aquí está la pregunta. The example, how old is he? Y empezamos con he is 21. Ajá. Entonces sería, digamos, she's 20. Okay, can be. She's 20. Okay, remember, the question is, how old is, y aquí, como ya sabemos el nombre, le estoy diciendo el nombre, pero también podría decir, how old is she, okay? Because she's a woman, okay? How old is she, o para ser más específico, how old is Adriana, okay? And the answer is, she is 20, 25, I think she's 25 actually. Okay, let's continue. Wilson, how old is Eugenio Derbez? An approximate. Okay. He's 50. Okay, Paula, creo que tiene abierto su micrófono. Casi no escuché lo que dijo Wilson. Okay, Wilson, repeat, please. He's 50. I don't know. Okay, it could be. Yes, he's 50. He's 50. Okay, let's see. One more question. Voy a hacer más preguntas. Oops. Okay. Let me see. Vamos a ver aquí le preguntamos. Lilibet. Lilibet. Where are they from? Where are they from? They're from United States. Okay, yes. Sí, creo que todos son. They are from the United States. Okay, the United States. Remember the question, where are they from? Estamos hablando de ellos tres, right? So the answer, they are from the United States. Estoy repitiendo la pregunta y la respuesta para que todos vean cómo vamos estructurando cada uno, cada ejemplo. Ok. Ok. Let's see one more question for okay. Gerardo, are you there? ¿Está listo para participar o no? Que ahorita no sé si algunos de ustedes están solo de oyentes. Solo Douglas especificó. Los demás no estoy segura. Ok, Gerardo. Great. Ok, so let's ask Isabel. No, Yvette. No hemos preguntado a Yvette. Ok, Yvette. One more question. Yes. Ok, let's talk about her, Yanira Berrios. How old is Yanira Berrios? She's 45. 45? Ok. Ok, recuerden que es un aproximado, ok. She's 45. Okay, let's take another question. Vamos a hacer otra pregunta. In this case, we're going to ask, let me see, Lisbeth. No, Lilibet, sorry, Lilibet. Okay, Lilibet. What's Shakira like? I'm going to go back to the questions for you to see how we answer this question. Okay. Here we have the example. She is an excellent singer. Great. Because remember when we say what's he or she like, we are asking about a description, right? A description of the person. So yes, that's a good answer, really good answer. She's an excellent singer. Okay, very good. Now let's see another question. This will be for Paula. Paula, what's Eugenio Derbez like? What's he like? He is divertido, no sé cómo se dice en inglés. Funny, funny. He is funny. Okay, funny. Let's write it here for you to take notes. Ahí está, funny. Okay, good. Okay, one more question about what's he or she like. Este va a ser para... Let me see. Irma. Okay, Irma. Let's talk about Adriana. What's Adriana like? She is beautiful. Okay, very good. Yes, she is beautiful. Okay, good. Okay, with this practice that we have had right now, do we have any question? Hasta ahorita, con lo que hemos practicado, ¿hay alguna duda de cómo hacemos ciertas preguntas? ¿O cómo contestamos? Sí. De cómo contestamos lo de cómo es ella o cómo es él. Ajá. Sí. Lo contestamos como she is beautiful, he is strong, y así. Exactly, yes. Okay. Ayer, de hecho, les compartí algunos, un vocabulario con referencia a eso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos very nice, serious, shy, ¿qué más? Sociable, les ponía, responsible. Esos son más como de personalidad, pero también podemos hablar del físico, ¿verdad? She's beautiful, she's pretty, y así. Mañana, de hecho, vamos a trabajar los adjetivos. Ahí vamos también a ver más vocabulario referente a cómo describimos a las personas. Pero sí, de esa manera, porque estamos preguntando una descripción, ¿verdad? What's he like? What's she like? We are describing people. Okay, any other question? No, cuando se menciona a dos personas, siempre se responde con they are. Yes, yes, because it's plural. Exactly. Okay, let's make a pause here. Vamos a pausar para pasar lista, porque si lo dejamos al final, se me puede olvidar. Okay, así que voy a pasar lista ahorita. Let's start with Betsy, Lisbeth, Madril, Reyes. Present. Katia, Joana, Gómez, Aguilar. Present. Daniela, Marilu, Ruiz, Tachín. Creo que no está ahorita, no la veo. No, no está. Douglas, Antonio, Orellana, Rivera. Ahí lo tenemos, pobrecito, está... un poquito mal de salud, así que le deseamos lo mejor. Fátima Edith Alemán Cruz, nos acaba de notificar que está de oyente. Gerardo Salvador Quinteros Rosales, también está de oyente. Gerson Antonio Franco Benítez. Here I am. Great. Glenda Guadalupe Rauda Hernández. También la veo por acá. Bueno, la veía. Ahorita creo que no está. Irma Noemí Miranda Cruz. Present. Great. Isabel de Jesús Varías Valencia. Present. Ivette Alejandra Castro Acosta. Present. Okay. Lilibet Carolina Marinero. Present. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Mayra Lisette Navarro Ceseña. No tenemos a Mayra. No está. Paula Isabel Hernández Contreras. Present. Roxana Stephanie Flores Munguía. Present. Sadie Lisette Martínez Renderos. Present. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Present. Y Yesenia Guadalupe Jerónimo Posada. Present. Perfecto. Ok. Usted no está de oyente ahorita, ¿verdad? No. Ok. Good. Okay, let's continue with more practice. Okay. Estamos aquí. We continue with this practice. Okay. We have another activity here. In the first step, this is pair practice. Okay. The first step is to select 2 photos from your family or friends. Ok, así que, bueno, ahí en sus teléfonos me imagino que tienen fotitos de sus familiares o amigos. Y, o puede ser, si no quieren mostrar a sus familiares o amigos, puede ser a alguien famoso, igual como yo les mostré en las fotos anteriores, ok. Les voy a dar 2 minutos para que seleccionen 2 fotos. Okay, from your family or friends or someone famous, okay. Y cada uno va a tener ahí sus 2 fotitos listas. Then we're going to do breakout rooms and we're going to show the photos to each other, okay. Bueno, vamos a compartir las fotos así, bueno, no sé si podemos mostrarlos como... Sí, así, en la cámara. And then we're going to ask at least 2 WH questions about the photos. Okay, for example, who are they? How old is she? Okay, así como lo que hemos estado haciendo, pero ahorita solo en pareja. Okay. No sé si a alguno se le dificulta por... no sé si solo está usando, por ejemplo, un teléfono y para buscar otra alternativa, que tal vez no sean fotos, sino que busquemos otra manera de practicar. You tell me. ¿No? ¿Todos lo podrían hacer? Yo solo estoy utilizando uno. Ok, pero creo que podría compartir pantalla, ¿verdad? Quiero ver si pueden compartir pantalla. Let me check. Sí, creo que podrían compartir pantalla. Pruebe y si no, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Ok. Ok, so let's take 2 minutes. Ahorita le voy a dar 2 minutos to select the pictures, ok? So 2 minutes to look for the pictures. Vaya, sí, quienes están de oyentes, pues no los voy a poner a participar en los breakout rooms, pero si pueden participar aquí en el chat, me pueden escribir ejemplos de preguntas y sus respuestas, ¿ok? Si lo pueden hacer. Okay, are we ready? Do we have the question, the pictures? Sí, todos estamos listos. Okay, let's make the rooms. Vamos a hacer, quiero ver cuántos tenemos. Douglas, Fátima, Gerardo, 3, Glenda, 4. Okay. So we're gonna make 6 breakout rooms. Okay. Okay. Permítanme un segundito, estoy aquí organizándolos para que no queden con quien no está disponible. Five, solo libre tonight. Okay. Vamos a ver. Okay, estamos. A ver, tengo aquí a Ivette y a Paula. Paula, ¿no se puede unir al grupo 6? Room 6. Okay, veamos quién tenemos aquí todavía. Stephanie y Paula tienen dificultades para unirse. Ok, Stephanie. Puede quedarse entonces afuera y haga la práctica de manera escrita. Okay. Ok, veamos los demás. Según lo que, bueno, sí, según lo que te pregunten también, porque si te preguntan la edad, vas a dar la edad. Ah, o sea, entonces, Ujú. digamos, si yo muestro mi imagen y ustedes me preguntan qué edad tiene, yo les voy a responder como he 5 years old. Correcto, Gerson. Ah, Ok. Eh, Vaya. Entonces yo pregunto, what is his name? ¿Cómo Eh, se llama él? He's Jackie Chan. Correcto. No sé. Sí, ¿verdad? Chinito, nada. Vaya, la siguiente sería él. Este, how, Paula, usted no se pudo unir a ningún grupo. Ahorita la envié a uno, no sé si se puede unir. No sé, no le puse. Ya se terminó. No, Tantito. todavía no. Sí, ahorita van empezando. Ok. ¿Se los decimos aquí a usted o esperamos a la general? No, y ¿Cómo? ustedes sigan practicando, yo solo estoy escuchando. Ah, Ah, ok. Teacher, how do you say cariñosos en plural? Ok, cariñoso es un adjetivo. Los adjetivos en inglés no se hacen plural. Entonces, Ah, podríamos decir am, loving, ok, loving. No sé de quién está hablando, sí. ¿De quién está eh, hablando? They are my friend Ajá, they are loving. y they're loving. Ujú, Yes. Vaya, ya se preguntaron, ya se mostraron las dos preguntas, es decir, ya ambas se preguntaron. Preguntas, ¿no? Es que iban a mostrar una foto, por eso les dije que buscaran una foto o dos fotos. Mm, Ujú. Ok. Y luego se iban a hacer la pregunta, así como hicimos la práctica general, pero ahorita solo ustedes. Ujú. ¿Ok? Ya, Ok. Ok, bueno, me voy. Bye. Keep practicing. bye. Pero todavía van a tener como unos 3 minutos. Ok. ¿Qué se dice fum? ¿Cómo? Porque le quería poner divertido, va. Pero me Ajá. sale que fun, pero no sé. Age. Ujú, Age. Divertido. ujú. ¿Ey? Ay, Es divertido. ¿O cómo sería divertido? ¿Cómo se escribe? Fun, F-U-N. Fun. Uh-huh. Licenciada, a mí no me conectó, siempre me da problemas, solo 2 veces que ha hecho las salas así me ha conectado. Tomé capturas porque el wifi lo tengo bien, no sé qué problema será. Va, pero ahorita está conectada con sus compañeros, ahorita estamos en un breakout room. Ahorita está aquí en el grupito, está Glenda, está Isabel y está usted. Hola, Paula. Aquí estamos intentando entender. ¿Le puedo hacer una pregunta antes que se nos vaya? Ok, ok. ¿Verdad que dijo de que teníamos que buscar 2 fotos de 2 artistas o de 2 familiares? Uh-huh. De esas 2 imágenes íbamos a sacar 2 preguntas. Es decir, usted muestra la imagen y Paula le puede decir, por ejemplo, who is she? O who are they? Así. Ah, uh-huh. Perfecto. Uh-huh. Entonces sigamos practicando con eso. Les voy a dar unos 2 o 3 minutitos más para que hagan eso. ¿Ok? Gracias. Ok, bye. Okay. Daughter. Y al momento de responder debería ser individual la respuesta para cada uno. My first and my second. Daughter. Ajá, estamos discutiendo la edad de mis hijas porque me pregunta Yesenia que la edad de las 2. Entonces como de una vez me está preguntando la edad de las 2, no sabía yo cómo responderle. Y estábamos debatiendo eso, que primero debería decir la edad de una y después de la otra. Uh-huh, exactly. Podría ser, usted puede decir el nombre. María is, I don't know, 6 and Rosa is 3. Okay. Y la pregunta sería, how old are your kids? Ajá, how old are your kids? How old are your daughters? Let's see. Uh-huh. Yes. Muy bien. Bueno, vamos a tener 2 minutitos más en lo que veo al otro grupo y luego cerramos, ¿ok? Así que sigamos practicing, ¿ok? Bye. Hola, Betsy. ¿Qué pasó? ¿Me la dejaron solita? Hola, no la escucho. Creo que se le trabó el internet a Wilson. Ah, ok. Pero ya estaban practicando. Ahí está. Sí, está. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Yo... tengo una pregunta para preguntarle cuántos años tiene él, cómo sería la pronunciación. Ah, ok. Para hacer la pregunta directa, para decir, how old are you? How old are you? Ajá, how old are you? Uh-huh. Y para preguntar por una persona, how old, por ejemplo, si es él, he. How old, permítame, aquí tengo a Stephanie. How old, depende de quién va a preguntar, si es hombre o mujer, how old is she, how old is he. Uh-huh. Pero eso es más que todo cuando yo ya sé de quién estoy hablando, ¿verdad? Porque estoy usando el pronombre. Pero si quiero decir, por ejemplo, how old is your father, how old is your mother, ahí lo hago más específico, ¿verdad? Okay. Uh-huh. Tuve problemas de conexión, lo siento, Tisha. Así le estaba preguntando a Betsy que me la había dejado sola. Sí, sorry. Ok, bueno, ya vamos a ir regresando. Ustedes eran el último grupo que me faltaba visitar, así que, bueno, we're coming back soon, ¿ok? Ok. Ok. Okay, we are back. Ya solo unos cuantos nos faltan. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esa práctica? How was the practice? Y los veo a todos bien sonrientes. No sé qué significa eso. Ajá. Was it easy? Difficult? ¿Lo fácil o difícil? So. Toso. Ah, bien, está practicando el vocabulary. Talleres, palabras. Ok, good. Vamos a seguir practicando siempre con este tipo de preguntas. Let me- Ok, tenemos aquí. Okay, now this is a class practice, okay? And this is more like a writing practice. Okay, we already had the speaking practice, so let's do the class, the writing practice. Aquí tenemos, si ustedes se fijan, en vez de las preguntas están las respuestas, okay? The answers. So I need you to look at the answer and see what kind of question or which WH question matches the answer for each answer, ¿ok? Si yo respondo, I'm from El Salvador, ¿qué pregunta estoy haciendo? Si yo respondo, my mom is 60 years old, ¿cuál sería la pregunta? Same with number 3, he's very nice, ¿cuál sería la pregunta? She's my best friend. What's the question? And my parents are from Canada. What's the question here? Okay. I'm going to give you a few minutes para que la hagamos de manera individual. Me imagino que tienen por ahí su cuadernito, ¿verdad? Hagámosla ahí. And then I'm going to ask you to share the answers, okay? O the questions que tienen ahí, okay? Vamos a hacer primero individual. No sé si a todos nos queda claro cuál es la indicación. Sí, yo entendí. Oh, Yes. Yes. perfect. Okay, so I'll give you, vamos a darnos 4 minutitos, okay, to write the questions, or maybe 3. Después, si necesitan más tiempo, vamos a ver, okay, 3 minutes. Okay, our alarm from time is over is on. Así que now we're going to check, okay? Do you need more time? No? Everybody finished? Me falta una a mí. Okay. ¿Lo vamos a escribir en el chat? Sí, pero también me gustaría que me las digan primero. Antes de escribirlas, que me las digan, ¿ok? Así que así randomly, bueno, whoever wants to participate, ahora sí vamos a tomar. Ok, let's see number one. Voy a preguntarle, bueno, dije que iba a tomar voluntarios, pero mejor lo vamos a hacer así. Vamos a empezar con Yesenia. Number one. Where are you from? Perfect. Yes, where are you from? Ahora lo podemos escribir en el chat, please, everybody. Let's write it in the chat. Where are you from? Where are you? Okay, let's see. Question number two is for Yvette. How old are your mom? Repeat, please. How old are your mom? Ok. Hay algo que corregir ahí porque estoy hablando de una persona. My mom. Yes. Uh-huh. ¿Qué podríamos corregir ahí? How old? En vez de are. Is your mom. Yes, ajá. How old is your mom? Porque el your. No, porque ese your es de posesión. Ajá, exacto. Entonces ahí de quien estoy hablando es de la mamá. Entonces una persona. Tu mamá o su mamá. ¿Ok? Entonces repeating the question is how old is your mom. Okay, very good. Muy bien. Number three is for, let me see, Isabel. What do you have for number three? Who she is. Okay. Veamos la respuesta. La respuesta que tenemos aquí es he is very nice. He is very nice. ¿Qué estoy haciendo ahí cuando digo he is very nice? ¿Alguien que nos ayude? Cuando yo digo he is very nice. Ajá. ¿Qué estoy haciendo cuando digo he is very nice? Diciendo cómo se siente. No. ¿Cómo es él? ¿Cómo es? Describiéndolo. ¿Y cuál es la pregunta para describir? What is he like? What's he like? What's he like? Yes, what's he like? Ok, entonces para Isabel sería what's he like. O puedo ser más específica porque recuerden que he es como no sé quién es he, ¿ok? Entonces podría decir, what's your father like? ¿Ok? What's your father like? Y ya respondo, he's very nice. Uh-huh. Isabel, ¿está clara cómo sería la pregunta? Yes. Ok, great. Let's continue. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Wilson. Number four, Wilson. Okay. Uh-huh. Okay. Who's that? Okay, very good. Who's that? ¿Cuál sería otra forma de hacer esa pregunta? Who is she? Who is she? Uh-huh. Muy bien. Who's that o who is she? Tenemos esas dos opciones. Ok. She's my best friend. Muy bien. Number 5 va a ser para Sadie. Where are your parents from? Okay. Where are your parents from? My parents are from Canada. Ahora, aquí en la respuesta podría decir, en vez de parent, my parents, ¿qué podría usar aquí? Where are your parents from? Para sustituir aquí a la frase my parents, puedo usar el pronombre. Family. No, porque el pronombre es algo que... Ajá. They, muy bien. Ajá, estoy sustituyendo al nombre aquí. Entonces sería they, ajá, they are from Canada. They are from Canada. ¿Ok? Porque ya mencioné en la pregunta de quién estoy hablando. Where are your parents from? They are from Canada. Ok. Questions so far. Vamos a ver cómo escribimos las preguntas. No estaba viendo el chat, pero ahorita reviso. Teacher, question. Ajá. En la pregunta número 5, no sé, tengo esa incógnita. Puede ser, where are from your parents? O por norma, tiene que ser, where are your parents from? Sí, ajá, la estructura gramatical es así. Where are your parents from? Okay. Porque si usted dice, where are from your parents? Es porque ahorita lo está pensando en español. Entonces, ajá, porque en español decimos, ¿de dónde son tus papás? ¿Verdad? Entonces, esa estructura, ahorita, como la estamos pensando en español, por eso nos interfiere con el inglés, pero en inglés sí va al final el from. Thanks. Ok, solo voy a terminar de revisar aquí lo que me escribieron en el chat para revisar el spelling. Ok, en el caso de Yesenia, creo que era la segunda, no, la tercera, o la cuarta. Who is she? Who es WHO? Porque ahí usted me ha escrito how. Who es WHO. Entonces, vamos a ver, Lilibet, okay. What is he like? What's he like? How old is your mom? Okay, what's he like? What's he like? What's he like? Who's that? Who is she? Lisbeth, el who's she, ahí nos hace falta la S del verbo be, porque como estamos contractándolo, ¿verdad? Entonces, who's, la S es del verbo be. Who's she? Where are your parents from? Who is that? Okay. What's he like? Who's that? Where are your parents from? What's he like? Where are your parents from? Okay, Betsy, en la número 2 es how old is your mother? Your. Porque le está preguntando a la otra persona, ¿verdad? Entonces, su mamá o tu mamá. What's he like? Who is she? Where are your parents from? Ok. Paula, en la número 1 sería where... Veamos cuál era la respuesta. I'm from El Salvador. Ajá. Where are you from? Where are you from? Esa es la número 1. Where are you from? Ahí. How old is your mom? What's he like? Who is she? Where are your parents from? Ok. Bueno, creo que hasta ahí llegamos. Y ahí terminamos por ahora. Ok. Nos pasamos 3 minutes. Ok. Bueno. Thank you so much for your participation. And tomorrow See you tomorrow. See you tomorrow. Vamos a hacer un pequeño repasito al inicio y de ahí seguimos con el siguiente tema. Okay, bye bye. Good night. Good night. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.